Y este es el momento en que ella, con la cabeza tapada, las esposas puestas, es trasladada al móvil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, y le damos continuidad al trabajo en A24 sobre el caso que tiene en vilo a toda la Argentina. ¿Dónde está Loan? La pregunta que nos hacemos desde hace 11 días. En una situación, en un delito tan complejo, recién escuchábamos especialistas y también Martín Angulo en la continuidad del noticiero de América Noticias. Decir que es un delito tan complejo, que necesita una enorme cantidad de complicidades. Y decía Rolando Graña recién también, a escala, en un pueblo como 9 de Julio, en un paraje como el Algarrobal, a escala te das cuenta que es el comisario el que está involucrado, que está detenido el propio pueblo para hacer posible un delito de estas características, que tiene múltiples abordajes. Desde ya, el abordaje de clase, la clase a la que pertenece la familia de Loan, que como recién también se decía, da una enorme cantidad de ventajas para que con impunidad se pueda llevar adelante un delito tan aberrante de estas características. Pero también hay que preguntarse, lo vamos a hacer a lo largo de QR esta noche, respecto del rol del Estado y qué es lo que ocurre cuando el Estado debilita sus herramientas para poder dar asistencia a este tipo de situaciones, que ocurren en este tiempo de la Argentina, no, que vienen de hace muchísimo tiempo. Hay una enorme cantidad de pibes y pibas que fueron secuestrados, que están perdidos, cuyas fotos se van actualizando vía inteligencia artificial para que se los busque hoy cuando tienen 20 años, 30 años, y se los sigue buscando. Un delito de esas características de tragedia, de pesadilla, de terror, el secuestro de personas que en la Argentina además tiene un componente extraordinario, muy particular, cuando falta alguien, cuando alguien se lo arrebatan de las manos a una familia, incluso ni hablar cuando hay sospechas de complicidades intrafamiliares para cometer, insisto, un delito de estas características que tiene muchísimas aristas para analizar en estos tiempos. Siempre hay un caso que nos mantiene en vilo, pero hay que pensar, como también recién se mencionaba, que hay muchos Loans permanentemente y quizá no tienen toda la atención que tiene este caso en particular. Está todo el equipo de QR. Hola, Fer, Irina. Buenas. Hernán, querido Pablo Ibáñez. Y quiero darle la bienvenida también a alguien que trabaja muy bien estas situaciones, compañero del canal, Carlos Istrione. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andás? Hola, Pablo. Hola, compañeros. ¿Cómo les va? Sí, muy buenas noches a todos. Gracias por estar, No, por favor. ¿Te parece? ¿Podemos hacer un balance, un resumen, dónde estamos parados en este momento en la búsqueda de Loan? Sí. Es el, te diría, Pablo, el primer quiebre que hace esta causa desde que comenzó. Porque hace ya varios días que estamos deambulando en un círculo en donde primero las personas que tenían que llevar adelante la investigación, la cabeza de la investigación, hoy está tras las rejas, que es el comisario Maciel. Entonces, hasta que los fiscales comenzaron a tratar en serio el tema de un posible rapto de Loan, toda la investigación, te digo, es trunca, es nula. Porque cada paso que se iba dando era, hoy lo decíamos muy claro, hay que empezar ahora a hacer una espiral al revés. Porque hasta ahora fue una espiral que se fue abriendo. Sí. Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. 12.000 hectáreas de campo fueron rastrilladas cuando en realidad desde un principio había que buscar primero el 9 de julio. Después había que buscar en Corrientes y después había que buscar en Chaco. Casi con la certeza de que esa búsqueda en los alrededores de ese campo fue una búsqueda promovida para encubrir, para dar tiempo para perpetrar el delito. Está imputado. ¿Digo bien? Por supuesto, el comisario está imputado, presten atención, fue imputado por encubrimiento, por favorecimiento real, encubrimiento, calificado por la gravedad del delito precedente, la sustracción del menor, y la calidad de funcionario público del autor.
El comisario, ustedes saben bien, el comisario de una localidad como 9 de Julio, que tiene 2.200 habitantes, es el dueño del pueblo. Le vas a preguntar, comisario, tengo que vender un auto, ¿se lo vendo a Pablo Caruso? Comisario, quiero alquilar, pongo un kiosco. ¿Con quién vas a hablar? Cuando... Con el comisario, ¿sí? Y fue quien llevó adelante la investigación, obviamente, las órdenes las daba un fiscal. Pero si, por ejemplo, aparece un botín, como el famoso botín que se habla de Loan, sí, que lo encuentra la tía, ¿quién llevó a la tía a ese lugar a encontrar ese botín? El comisario. Se acaba de conocer que el comisario, mientras estaba diciéndole a la familia, apareció en un zanjón, no me sale la palabra, apareció, ya lo tenemos... En una tapera. En una tapera, gracias. Sí. La tía, la Udelina, dice, él mientras hablaba con un tal Méndez, que es también... Creo un ex policía. Ese dato es muy importante. Muy importante. Una charla de todo el equipo de noticias de A24 con la Udelina, con la tía de sangre, sí, de Loan, que estaba en la comisaría junto con otras personas, por lo, sí, que salía en la entrevista, y que allí se escuchaba modular a alguien que le decía al comisario, acá está, está inquieto, lo vamos a tranquilizar, pero vengan para acá. Y cuando llegan, efectivamente no estaba y se dijo que era una pista falsa. Pero que hay, lo contó Ale Pueblas también, ahora vamos a charlar con él, que está en Corrientes haciendo un gran trabajo, sí, justo con nuestro Cristian compañero, que llegó también. Que los perros, muy importantes en esta causa, la primera detección de Loan, de olores que corresponden a Loan, fue efectivamente en la casa de la abuela. Sí. Y, pero la segunda fue en esta tapera, después, claro, en la camioneta, después en el auto rojo que termina cruzando hacia, hacia Chaco. Pero muy importante ese dato que aparece y que la Udelina, insisto, la tía de sangre... De Loan corrobora. Completamente. ¿Y por qué es tan importante? Y arrancaba yo este relato diciendo que es el primer quiebre de la causa. Porque cuando comienza a investigar la justicia federal, que ya comenzó, de hecho había arrancado con la Protex tiempo antes, pero digo, ya a partir de ahora la justicia federal se encarga de investigar, sí, el rapto de Loan. Van a tomar medidas que hasta ahora no se tomaron. Vos pensás que hay un fiscal que le pedía a un comisario que llevara adelante la investigación, que ese comisario hoy está preso. No te quepa ninguna duda que van a haber más detenciones en este caso. Bueno. Y van a tener que declarar, perdón, va a tener que declarar toda la familia que estuvo en el último almuerzo con Sí, la pregunta que se hacían también en noticieros un ratito nada más es por qué la Udelina todavía no había sido convocada a declarar y sugería a Sole que por ahí a veces dejan correr algunas personas para ver qué, qué movimiento. ¿Declarar o detener? A ver, ahí voy a la pregunta de Hernán. Quiero, sí, aclararles lo siguiente. Enseguida vamos con Ale Puebla, que está allí en Corrientes. Enseguida nos metemos en un montón de otros temas muy propios de QR, pero que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, que tienen que ver con lo que se está discutiendo en el Congreso, que tiene que ver con la fuerza que puedan tener distintas organizaciones del Estado, secretarías, direcciones. ¿Para qué? Bueno, para prevenir, para investigar este tipo de delitos. Todo está vinculado. De alguna manera, para que se pueda llevar adelante un delito de estas características, tiene que haber un modelo de país por detrás que lo permita, porque si no, no se puede. Y a escala, como se decía recién, por eso en un pueblo tan chico aparece el comisario, una ex intendenta, involucrados para poder perpetrar una cosa de estas características. ¿Sí, Hernán? Sí, Carlos, quería preguntarte, ¿es cierto que el comisario tenía prácticamente amenazado a todo el pueblo? Y te pregunto adicionalmente, ¿hasta dónde puede llegar esa vinculación? Porque eso es una ingeniería, digamos, ¿no? Sí, a tu primera pregunta, sí. No solo amenazaba a la gente que participó de la primera marcha, que eran algo así como, suponte, unas 300 personas, estamos hablando del 10% de la población, claro, del lugar. ¿Sabes qué pasó, Hernán? Al otro día de la marcha, a unas, me dijeron 200, no creo que sean tantas, les empezaron a llegar falsas citaciones judiciales para ir a presentarse al juzgado federal que tiene sede en Goya para declarar por qué se habían presentado. Falsas citaciones. Falsas citaciones. Es decir, estaban tratando de amedrentar, para que no... ¿Y qué sucedió? A Ale Puebla le cuesta horrores hablar con la gente. Ah, y lo consiguen igual porque son número uno. Y lo mismo Cristian. Sí. Pero a partir de ese momento, la gente tenía miedo. Claro. Porque te llega a tu casa, vas a pedir por la desaparición de un chico y te llega una citación judicial a explicar por qué fuiste hasta la puerta de la comisaría. Apriete del comisario sin duda. Sí, claro. ¿Y hasta dónde llega? Hasta lo más alto de todo. Esto llega hasta lo más alto de todo. El poder político ya habló. Vos sabés que salieron a hablar como por supuesto, a despegarse de todo esto. Pero el intendente va a tener que explicar mucho también. Ni que hablar la mujer, la funcionaria que está presa,
que hoy para la justicia forma parte de una organización criminal de distintas células, porque estas organizaciones hay que entenderlas también. No es que nos juntamos y entre cuatro o cinco, no, no, vos te encargas de una cosa, vos te encargas de la otra, claro. No tienen contactos entre ustedes. Y desgraciadamente, si esto es como creo ahora la justicia federal, un rapto para al chico venderlo, estamos muy atrasados, estamos muy lejos de conocer qué es lo que está pasando con Loan. Ahí voy, Fer, dame un segundito, quiero ir ya con Ale Puebla. Insisto, gran trabajo de Cristian Colombo, de Ale Puebla allí en Corrientes. ¿Cómo te va, Ale? Muy buenas noches. ¿Dónde estás? Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos en el último lugar que se lo ve a Loan. Por este lugar donde estamos nosotros, y van a tener referencia en el video, que es este techo, es esta casa, se lo ve a Loan pasar arriba del caballo de su papá. Sí. Directo al campo de su abuela por primera vez. Vinieron por la calle de tierra, porque obviamente no vinieron pegados a la ruta. Esta calle hacemos una cuadra y encaramos todo para allá y salgo directo a la casa de Loan. Por aquí pasó el caballo por última vez, pero no solamente eso. Las cámaras de seguridad muestran cuando pasa la camioneta yendo al campo, por acá, cuando pasa la camioneta volviendo del campo, seguramente con Loan en su interior, y cuando pasa el Ford Carrojo. Uh-huh. Ahí empezó toda la investigación. Ahí estamos compartiendo las imágenes, Ford Ale. Carrojo, cuando saber que en ese Ford Carrojo lo más probable es que iba Loan, iba por la 123, llegaba a la ruta 12, en la ruta 12 iba directo al cruce de Resistencia Chaco, y hay dos fotos que identifican en esa autopista a este Ford Carrojo, y en una de ellas, que seguramente la tiene producción, pero la quiero mirar para que la analicemos y mostrarlo, se ve quién conduce ese Ford Carrojo. Nosotros no la tenemos con la mejor definición, pero la justicia tiene esta foto en alta definición. Sí. Y se llega a ver en la parte delantera las personas que están, se ve la chapa patente y se ve el Ford Carrojo yendo rumbo a Resistencia. Se ahí están analizando. Ahí estamos viendo, Ale. Ahí estamos viendo. A lo largo de tu programa. Sí. Podemos llegar a tener una noticia muy importante. Yo seguramente ahora tenga que apagar la cámara y me tenga que ir, pero vamos a estar en búsqueda de una pista muy importante con Diego Traferi, que acabamos de recibir, para ver si en el transcurso de tu programa podemos volver a salir al aire y contarla. A ver, sumale vocalitos y triones. Sí, Carlos. Ale, preguntarte sobre todo, vas llevando la cobertura para toda la pantalla desde el primer momento. Decíamos hace minutos nada más que puede haber nuevas detenciones a partir del ingreso de la justicia federal. ¿Vos estás detrás de eso? Sin dudas. En un caso federal, cuando sucede esto y con la carátula, se detienen a todas las personas que tuvieron contacto con el menor en ese tiempo. Eso incluye a la familia, incluye a la abuela, a la tía. No importa el lazo familiar, pasan a ser todos claro. Sospechosos. Claro. Muchas veces se dejan unos días libres para saber sus movimientos, pero por lo general se tiene que detener de manera preventiva a todas las personas que tuvieron contacto con el menor. Claro. Bien. Ale, estábamos repasando un poco con Carlos toda la escena hasta aquí. Fer, creo que tenías alguna pregunta, pero sí. Determinante el tiempo que se perdió en toda esa búsqueda alrededor del campo, y queda una duda. ¿Quién plantó efectivamente el botín, la zapatilla de Loan? Es una zapatilla que le regala efectivamente la tía, pero que la tía dice, a mí nadie me señaló que ahí había algo. Yo lo fui a buscar. Bueno, esto no está muy, muy claro. Me imagino, insisto, que hay un intento hipótesis. Desesperado por recuperar tiempo perdido en la investigación. ¿Cuál es esa hipótesis? Hay una hipótesis y es muy clara y tiene sentido. Después que la camioneta se va para la abuela, supuestamente declaró que se iba a este matrimonio sí. a buscar a León a la ciudad, y para la Audelina venían a ver el partido de River. Sí. Se va Benítez en moto, misteriosamente a buscar una linterna a las 3 de la tarde, compra las pilas y vuelve. Benítez es el Benítez tío, ¿eh? Es el tío. El tío. Benítez es el tío. En ese momento Benítez, en ese momento el tío político de Loan vino sí. a buscar el botín. ¿Por qué? Vuelve con ese botín al campo. Ese botín tuvo contacto con la remera, se puso la remera para ingresar al almacén El Ciclón. Nosotros pudimos entrevistar al almacenero. Ah.
pasa por aquí con la moto, ingresa, deja la moto a una distancia y escuchen este relato. En una de las declaraciones, una de las personas que estaba ahí dice, vino todo transpirado como agitado y acalambrado. Uh-huh. Claro, porque cuando llega va corriendo a dejar el botín, lo planta y vuelve todo agitado y acalambrado diciendo que había buscado al nene, claro, que le parecía que estaba por allá. Fer, ¿qué ibas a sumar? No, yo quería, a mí me preocupa mucho el tema de los celulares y querría saber en qué estado están y quién los tiene, porque ya vimos un caso, el caso del intento de magnicidio de Cristina, que sí, se borró la prueba. Entonces, claro, me imagino que en Corrientes todavía, que encima está en manos de policías que estaban sospechados y todo, podría pasar que estos teléfonos, los teléfonos hablan. Entonces, si realmente hubo un secuestro y todo este complot, esto tiene que estar demostrado en los llamados y en los contactos. A ver, Ale, ¿dónde están los teléfonos y en qué momento de la pericia están? Los teléfonos, cuando pasa un vehículo oficial, acaba de pasar un vehículo oficial, atención a media velocidad, nos damos cuenta porque le han sacado todas las patentes a los vehículos oficiales, una de las primeras veces que me pasa, pero acaba, sí, de pasar. Rarísimo. Esos celulares, el celular de la mamá de Loan, el comisario, de manera prácticamente ilegal, se lo pide y le dice que él se va a encargar y que ella no hable con los medios. Los demás celulares están en este momento en manos de inteligencia de la justicia federal. Ah. ¿Sí? Se llegaron a abrir los celulares, se llegaron a revisar esos celulares, pero lo que no se llegó a revisar en esos celulares son las charlas posteriores. ¿Por qué? Porque se estaba yendo para adelante, se estaba yendo a buscar a Loan. Claro. Ahora se está volviendo el espiral para atrás. Me dijeron, al principio yo pregunté, me dijeron, siempre hay tiempo para detener personas, nosotros queremos a contrarreloj ver si encontramos con vida. Bueno, contrarreloj 7 días después y todo eso que sucede. Sí. Pero el tema de esos celulares es que hablaron, que encontraron fotos y que cosas ya pudieron adivinar, y que Kayshava y su marido no dieron la clave del celular. Y bueno, eso fue fundamental para que sigan detenidos. El marido es Carlos Pérez, el ex capitán de Navio Sirina. Sí, Ale, te quería preguntar respecto a los celulares justamente y de alguna otra prueba. ¿De dónde es que está saliendo la hipótesis sobre trata de personas? Porque entiendo que algo surge de los celulares, pero no lo tengo 100% claro. Y me parece que los fiscales tampoco terminaron de explicar de dónde surge esta hipótesis. ¿Nos podés ayudar un poco a entender eso? Sí, hoy lo que ellos hablan en la hipótesis es la cantidad de incongruencias en los relatos de los detenidos en primera instancia. Y tomaron en cuenta, recordemos que la justicia de Chaco hace muy poco tiempo ha cambiado, se tomaron en cuenta algunos relatos televisivos para tratar de entender qué sucedía. Hanson entrega un documento donde había un relato televisivo también de uno de los implicados. Y armando todo el cuento, los fiscales dicen que ellos, como no lo encontraron en el campo, como no lo encontraron en ese lugar, malas situaciones sospechosas, el Forca Rojo y el rastro de los perros, todas esas pruebas dieron para mostrar que a Loan lo habían secuestrado. Ahora, lo que no tenemos todavía, y obviamente lo dice para no empezar la causa, es que en las próximas horas y días vamos a saber de una suma de dinero. Y tampoco tenemos qué se dijo, porque hoy a la mañana dijimos que no había hablado el gobernador y dijimos que no habían hablado los fiscales y que me daba vergüenza que eso sucediera. A la tarde habló el gobernador, sí, la chancha, los 20, aparecieron todos a dialogar. Pero yendo en llano, ¿por qué trata de persona? Porque hay una investigación que se hizo cuando fue el allanamiento de la casa de los Kayshava, que ahora está bajo secreto de sumario, tiene todas las ventanas cerradas, toda presentada, y ahí se encontró Evo en el patio. Esa prueba del patio, más lo que pudieron llegar a saber de alguna información, de algunas charlas cruzadas y audios o WhatsApp que consiguieron, todas esas pruebas determinaron que hoy se pueda llegar a que es un secuestro con, obviamente, una intención de trata. Ahora, hay que comprobarlo ahora, esto va a terminar, esto va a ser muy largo, esto recién empieza, pero no se quieren quedar detenidos ahí, quieren seguir avanzando, porque queda una pequeña esperanza de que Loan esté con vida. Hoy lo buscan vivo o muerto, pero queda una esperanza de que esté con vida y que se pueda encontrar. Bien. A ver, Ale, Carlos y a todo el equipo de QR, quiero compartir con ustedes uno de los momentos de la conferencia de prensa de los fiscales Castillo y Barry. Vamos a escuchar a Guillermo Barry. Hay muchas preguntas sobre el accionar de los fiscales. Hasta ese momento uno no sabe si están hablando para dar detalles importantes de la investigación o en realidad están tratando
de resolver culpas o, excusarse. O excusarse de algunas acciones que no tomaron o si tomaron las equivocadas. Guillermo Barri decía esto hace un rato nada más. Desde el inicio se manejaron todas las hipótesis. Se activó de manera inmediata la alerta Sofía, lo que implica la inmediata intervención de todas las fuerzas federales en coordinación. Lo que implica que la PROTEC, la Procuraduría de Trata, inicia inmediatamente una investigación preliminar con todo lo que ello implica, de modo que esta declaración de incompetencia de ninguna manera implica que el fuero federal se encuentre con algo que hasta el momento no haya visto, todo lo contrario. Al momento de activarse el alerta Sofía, inmediatamente la jurisdicción federal toma conocimiento de esta circunstancia, es decir, de esa otra hipótesis que desde el inicio manejó el Ministerio Fiscal, la posibilidad de que el niño haya sido llevado, y comienza a trabajarla de manera paralela. Y en esto hago hincapié, porque para aclarar diferentes versiones en orden a que no se tomó de entrada o del principio esa otra hipótesis. Concretamente, reitero, de que el niño haya sido llevado. Muy bien, durante todo el recorrido los fiscales fueron explicando por qué trabajaron con mucha fuerza la hipótesis del extravío, así de que Loan se había perdido, y después de qué manera iban pasando a la hipótesis de mayor peso, que es efectivamente la de secuestro y vinculado al tema de trata. El problema es todo el tiempo que se perdió, es más, el tiempo que se tardó en la alerta a Sofía y todo lo que eso efectivamente dispara. Le decimos en QR una mirada muy general sobre temas que Carlos Istrione y que Ale Pueblas trabajan con mucho mayor detalle, pero que es el tema que nos tiene en vilo. ¿Por qué? Bueno, porque además del caso específico y de la urgencia que tiene encontrar a Loan con vida, saber dónde está, también es pensar qué otras dimensiones de la vida común, de la política, de nuestra sociedad, de nuestra economía, se involucran en casos como este. Es decir, ¿cuál es el rol del Estado a la hora de plantear una búsqueda, a la hora de elaborar una prevención, a la hora de generar conciencia sobre este tipo de delitos y meterse en ese entramado de tantas complicidades que lo hacen posible? Hernán, ¿hay algún dato respecto de presupuestos para cualquier tipo de política de trata en la Argentina que se puedan plantear a esta hora? Sí, y los datos son preocupantes, Pablo. Claro, todo esto dejó expuesto básicamente la discusión de cuánto dedica la Argentina a intentar que este delito no se desarrolle en nuestro país. Mirá, el recorte para el presupuesto, la partida se llama Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata. Sí. Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata. El recorte es del 94,5%. No se ejecutó. Es que está prácticamente desactivado ese programa. Es un programa del Ministerio de Justicia que además fue muy importante. Que tuvo un papel fundamental además para poder avanzar en investigaciones, porque cuando... Acá en este caso estamos hablando de un menor, pero cuando se trata de mujeres, por ejemplo, víctimas de trata, que son captadas por una red, a veces no pueden salir de la situación de víctimas, ¿no? Y es uno de los grandes problemas de por qué no se pueden desarmar las redes, ¿no? Claro. Y este programa fue súper importante en eso. Esto fue una de las primeras cosas desfinanciadas de este gobierno. El programa este del Ministerio de Justicia. Y después el Comité de la Lucha contra la Trata también lo desarmaron. Además se lo pasaron, aparentemente lo agarró ahora Bullrich. Lo cambiaron de esas cosas que hacen, que arma un barullo terrible porque ya no sabe quién se hace cargo de qué. El sistema justo que explicaban ayer era que interdisciplinario, ¿no? Que se explicó... Claro, ahí pasó de justicia a seguridad. Pero a ver, es lo que decía Irina, tenía tres ejes. Yo mencioné uno. Había uno que era el eje de prevención, que era toda la política de prevención, esto, ¿no? Digo, ¿cómo haces para generar conciencia, para identificar y demás? Todo el eje asistencia, es decir, resuelvo un caso de trata, bueno, ¿qué hago con esa persona? Y todo el eje de persecución, que si querés es la cuestión más vinculada al delito en sí,
que los tres, digamos, los tres ejes, había un plan del 22 al 24, el 24 tachalo, sí. Es decir, quedó trunco, que básicamente tenía estipulado una serie de políticas a lo largo de, de estos tres años para implementar en esos tres ejes. Bueno, esto quedó trunco. Claro. Lo cual profundiza esta problemática. No digo que esto necesariamente se podría haber evitado, claro. Pero sí que está claro que estamos presos de que pueda volver a pasar porque no hay ninguna política. Para evitar, no hay política. Y me parece que lo que refleja las deficiencias de la investigación, más allá del involucramiento que pueda haber de gente con poder en este caso, es que hay una confusión total porque no hay un criterio. Entonces, o sea, no hay criterio de investigación. Entonces, si desde el primer momento no fue una hipótesis que este chico haya sido secuestrado para ser vendido, para ser tratado para algo que, en esa línea, estamos mal. O sea, como hipótesis, yo no te digo que se afirme algo. Y a mí, todavía a esta hora, me da intriga saber de qué pruebas están hablando. Me parece importante que hayan incluido esto, por supuesto. Me parece súper importante, pero me parece que debió haber sido una de las hipótesis iniciales. Lo mismo que la posibilidad de que se haya accidentado. Lo mismo, o sea, que la posibilidad de que, sí, de que haya sido un secuestro de otra índole y, bueno, no sabemos si está con vida. O un abuso sexual o un caso de violencia sexual. No se puede descartar nada, pero acá hubo una investigación, si es que se la puede llamar así, completamente renga, donde no había absolutamente ningún criterio rector, digamos. Ahora volvemos sobre el tema. Quiero dejar ir a descansar a Ale Puebla. Gran trabajo de Cristian, de Ale, durante toda la jornada. La verdad, da mucho orgullo trabajar en un canal de noticias que te toma tan en serio estas cosas y tiene profesionales que están haciendo este trabajo. Muy importantes, además, en la generación de una presión positiva respecto de la situación para que se activen estas situaciones o que las investigaciones sean un poco más serias. Ale, gran trabajo, gracias. Seguramente estamos atentos, Pablo, no vamos a ir a descansar. Atención lo que pueda llegar a suceder a lo largo del programa. Bien. Vamos a ir a ver el inicio de lo que es el trabajo de la justicia federal. Bueno. Vamos a estar atentos a lo que pueda suceder. De ahora, ¿cómo desembarca la justicia federal el 9 de julio? ¿Y cuáles son los diferentes operativos que se van a realizar durante la noche? Así que, atención que en cualquier momento te puedo estar llamando. Si hay novedades, tenés prioridad. Ale, un gran abrazo. Espectacular, abrazo. Bien, quiero que cierre Carlos Istrione, que nos dé una clave de lectura para mirar esto hacia adelante, pero quiero decirles que, insisto, estamos analizando la Argentina, estamos analizando sus instituciones, las políticas que discute, razón por la cual va a ser muy interesante conversar con Sergio Cilioto, gobernador de La Pampa, en minutos nada más. ¿Por qué? Porque es una semana clave. Porque se termina de discutir la ley base. ¿Se acuerdan? Comenzó casi a la par del mandato de Javier Milei. Vuelve a diputado después de una discusión en senadores. ¿Cómo está mirando como gobernador estos seis meses de gobierno de Javier Milei? ¿En qué situación está la provincia? ¿Qué pasa con la obra pública? ¿De qué manera se construye política para adelante? ¿Qué lío vino a hacer Milei en los frentes más tradicionales en los que se vivía la política argentina? Todo eso lo vamos a charlar inmediatamente con Sergio Cilioto. Carlos, danos una suerte de herramienta de observación para lo que puede pasar en las próximas horas en este caso. No es optimista mi observación. Carlitos González en el 93 desaparece en Corrientes. En el año 93 desaparece en Corrientes. No se sabe dónde está. Su papá lo sigue buscando. ¿Qué quiero decir? Loan, tal vez era el caso 125 que nadie decía nada. Y resulta que pusieron los ojos, pusimos los ojos también los medios nacionales y desgraciadamente, siguiendo una relación con lo que vos decías, sabemos cómo reacciona el poder político, el poder policial, el poder judicial, cuando ponemos los ojos los periodistas que llevamos las historias a nivel nacional. Mañana debe haber novedades desde el fuero federal con más detenciones y los ojos puestos sobre el capitán de fragata. Hay una pericia, no la voy a contar por decoro, que le hicieron al capitán de fragata que está directamente relacionada con por qué fue captado este chico. Con delitos aberrantes. Bien. No voy a decir más nada porque... Está bien, correcto. Por decoro. Pero cuanto más tiempo pasa hay que entender que no estamos hablando de cuatro perejiles que se les ocurrió hacer una discusión familiar. Estamos hablando de organizaciones internacionales que cuanto más tiempo pasa, más lejos estamos de saber qué pasó con Loan. Gracias, Carlos, por haber aportado en QR.
El cariño de siempre. Muy amable. Bueno, acompáñenme al living. Voy a encontrar con el gobernador de la provincia de La Pampa. Gobernador, ¿cómo está? Hola, Pablo. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. No suelen hablar los gobernadores, así que le valoramos mucho que lo haya hecho. Un gusto. Me encantaría empezar por una valoración de los 6 meses del gobierno de Javier Milei, pero estamos tan sobre la coyuntura de lo que va a ocurrir el próximo jueves en la Cámara de Diputados, que quiero arrancar por ahí. ¿Qué balance hace todo el tratamiento de la ley Bases y de lo que puede llegar a ocurrir el próximo jueves, con la vuelta del proyecto de diputados? Sin duda que es un punto de inflexión. Creo que está en juego el sistema político y jurídico de la República Argentina. Está la consolidación de un gobierno que está acostumbrado a gobernar bordeando la Constitución. Hoy, desde el punto de vista económico, vemos una Argentina día a día más injusta, con mayor concentración de la riqueza en pocas manos, con el empobrecimiento de la mayoría de los argentinos, con un sector productivo que no existe, que día a día baja los niveles de capacidad instalada, de actividad económica, donde se prioriza, pareciera que todo depende del equilibrio fiscal. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. En La Pampa, históricamente, convivimos con el equilibrio fiscal. Hay distintas formas de llegar a un equilibrio fiscal. ¿Ustedes el año pasado tuvieron superávit? Históricamente tenemos superávit fiscal en la provincia de La Pampa. Somos una provincia que no tiene deudas en ningún tipo de monedas, que tiene fondos anticíclicos, que es acreedora del gobierno nacional y que realmente puede dar muestras de que las provincias no somos ese objeto inviable que plantea el gobierno nacional. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo en el equilibrio fiscal. Toda la vida lo profesamos y toda la vida lo llevamos adelante. Porque es la base del éxito. Hoy en la provincia de La Pampa, el presupuesto nos permite que un 20% sea destinado a intervenir en la economía, para que la economía crezca y haya un desarrollo armónico en cada rincón de La Pampa y que haya inclusión. O sea, el Estado es motor, el Estado provincial es motor del crecimiento. Exactamente, exactamente. Primero, una cuestión de ideología, pero también una cuestión de pragmatismo. Cuando uno habla de la dicotomía entre Estado y mercado, hay que ver en cuál es el contexto en el cual se lleva adelante. Y hoy la provincia de La Pampa, para la mayoría de los sectores económicos, no son la escala que necesita el mercado. Entonces el Estado, el que debe hacerse cargo de asumir riesgos, de potenciar sectores, de diversificar cada día más la matriz productiva. La Pampa ha dejado de los últimos 15, 20 años de depender de una matriz históricamente agrícola-ganadera. Hoy es una provincia que produce petróleo, produce gas, produce vinos, tiene una industria manufacturera que hoy, aún habiendo crecido en los últimos 4 años un 30% de las exportaciones, el 96,5% de esas exportaciones son manufacturas, son valor agregado, son trabajo argentino, es industria. Claramente en una dicotomía con este modelo imperante en la República Argentina que, bueno, hoy los números del INDEC le han dado un baño de realidad, planteando de que en solo 3 meses caímos 5,1 puntos de porcentaje del PBI. Y solo los sectores que han crecido tienen que ver con el extractivismo, con la primarización de la economía. Vamos camino a otro industricidio. Y esto, uno trata de ser optimista porque uno tiene que gestionar, tiene que dar respuestas día a día y lo mejor que le puede pasar es tener una economía floreciente que le permita recaudar y generar mayor actividad económica. Ahora, gobernador, por supuesto que hay algunos pares o algunos colegas suyos que están de acuerdo con, en términos ideológicos, el retiro del Estado, el ajuste y eventualmente una economía más extractiva y de poco valor agregado. Hay otros gobernadores que parecen estar más de acuerdo con usted, pero sin embargo le han dado las herramientas a este gobierno. ¿Los comprenden su necesidad, esos gobernadores que, no estando vinculados en términos políticos ideológicos con el gobierno, sin embargo, le han ofrecido los votos, por ejemplo, para el RIGI? Mira, yo no estoy de acuerdo. La única manera, como siempre lo decimos, y esto parecería un latiguillo de campaña o quizá un relato, pero solo se sale adelante trabajando. Si no expandimos la economía, si no potenciamos la economía, va a ser muy difícil llegar al equilibrio fiscal. Y claramente hay cuestiones ideológicas
que algunos ponen por encima del Estado al mercado. Pero el mercado claramente genera un desarrollo claramente con exclusión. Si no está el Estado, nadie incluye. El mercado, o sea, si manda es el la mercado, ley de la selva. No hay lugar para todos, dice usted, si es el mercado el que rige. Exactamente. ¿Por qué? Porque lógicamente el mercado, ¿cuál es su beneficio? La rentabilidad económica. El Estado busca la rentabilidad social, la inclusión, la igualdad de oportunidades. Y ese es el modelo que nosotros ideológicamente llevamos adelante, por lo menos en mi provincia, pero también ideológicamente es la oferta electoral que llevamos adelante el año pasado. Pues estamos convencidos de que ese es el país que necesita, con un gran crecimiento de la economía. ¿Pero y qué le pasa, Sergio, cuando usted escucha en el debate, no estamos de acuerdo con el gobierno, pero le damos las herramientas para garantizarle gobernabilidad? Primero creo que hay que analizar claramente de qué votó la gente. Y yo a esta altura no creo que la gente haya votado este modelo. ¿Que la gente votó cambio? Sí, por supuesto. Lo dijimos nosotros, que no habíamos hecho todas las cosas bien, que era necesario cambiar. Pero aquí había que potenciar un modelo de crecimiento, con desarrollo, con inclusión, pero no achicando la economía. Por eso creo que estamos no en un enfrentamiento, porque claramente tenemos una visión distinta de hacia dónde debe pasar la economía del país para desarrollarla definitivamente. Fer Cerolini. Buenas noches, gobernador. Hola, buenas noches, Fernando. La suspensión total de la obra pública, ¿cómo afectó a La Pampa? Quiero saber si las rutas están más peligrosas hoy viajar o si eso lo están compensando. Esencialmente, estos dos temas y cuánto usted puede resolver de lo que el Estado Nacional le está generando como perjuicio, ¿no? Lamentablemente, el efecto de la suspensión del financiamiento de la obra pública que tiene responsabilidad en el Gobierno Nacional lo vamos a ver con el tiempo. La inseguridad vial se va a ver a partir de la consecuencia de un Estado cada vez más inseguro de las rutas. Nosotros en la provincia de La Pampa, desde el primer día, donde después del triunfo del presidente Milei, decidimos que el presupuesto estableciera que la provincia de La Pampa podía hacerse cargo de obras que estaban licitadas por el gobierno provincial, pero comprometida financieramente con el gobierno nacional. Hoy tenemos una ley específica que me permite a mí utilizar fondos que son de las provincias para terminar obras con financiamiento nacional, pero manteniendo la facultad de reclamar estos recursos ante el gobierno nacional. Es algo muy claro, tiene que ver con lo legal. Yo, una de las responsabilidades que tengo es proteger el patrimonio y la soberanía de La Pampa. No puedo resignar recursos porque no es un poder discrecional que tengo. Sí estamos dispuestos porque tenemos muy en claro cuál es el efecto dinamizador en la economía de la obra pública. Dinamizador en la economía es generador de dignidad a partir del beneficio de esa obra pública. Pero claramente queremos que se nos respete nuestros derechos. Vamos a hacer la obra pública, pero no vamos a dejar de reclamar que nos devuelvan lo que nos pertenece. Pablo Ibáñez. No, lo escuchaba, gobernador, con esto de que la gente no votó esto, quería un cambio, pero no votó esto. Me pregunto, porque fue bastante explícito Milei en la campaña, anticipando que él significaba lo que está haciendo. Entonces, el interrogante es, si él vendía eso, quizá la falla fue de la oferta de Unión por la Patria o del peronismo. ¿Algo hay para revisar sobre eso, sobre los roles también del Estado en su momento y el mercado en un estilo de los últimos años? Cuando yo digo que la gente no votó esto, porque nadie vota para estar peor o estar mal. Es muy simple. Sí. La gente votó un cambio para estar mejor. Sí. Hoy cada vez son más los convencidos de que este cambio nunca le va a llegar a llevar beneficios. Y claramente, por algo, nuestra oferta electoral tuvo el 44%. Minoritariamente, no fuimos lo apetecible que necesitábamos para que la sociedad argentina nos vuelva a dar la confianza de gobernar esta República Argentina. Pero también tenemos que ser fieles a ese 44%, de que existe otro país,
que hay otro modelo político y económico para sacar adelante la Argentina. La diferencia es con los argentinos adentro o afuera. ¿Con inclusión o sin inclusión? ¿Y pero qué falló, digamos, más allá de la oferta? ¿Qué fue? ¿Agotamiento de un modelo anterior? ¿Incapacidad para producir nueva expectativa? ¿Qué falló? Y nunca, como siempre se dice, hay un solo motivo. Claramente faltó, digamos, saber hacerle entender hacia dónde íbamos a la gente. Lamentablemente, el camino que llevamos adelante, creo que se condicen índices a nivel nacional con los que nosotros tenemos en la provincia de La Pampa. Récord de generación de trabajo, récord de actividad económica. La provincia de La Pampa creció 9,1% en 2022, certificado por la CEPAL. Un crecimiento extraordinario. Nos faltó, creo que, lo principal que necesita en un modelo el cual yo defiendo. Cómo distribuir la riqueza. Y en este esquema vamos a una distribución de la riqueza claramente inequitativa. Cada vez va más hacia el capital que hacia el trabajo. Y el paquete fiscal, que el jueves, teóricamente y con interpretaciones constitucionales agarradas de los pelos, se puede tratar en diputado, genera eso. Mayor inequidad social a partir de la distribución de la riqueza. Menos impuestos para los poderosos, más impuestos para los trabajadores. Menos impuestos al capital, más impuestos al trabajo. Ese no es el modelo de país que nosotros creemos que hay que aplicar para salir definitivamente hacia adelante. Hernán. Gobernador, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy leía una noticia, creo que fue Guillermo Moreno, que decía hay que juntar a Massa, a Pichetto, a Máximo Kirchner y demás y armar el peronismo en todas sus versiones y demás. ¿Usted cree que es posible recorrer ese camino? Lo menciono en particular por Pichetto, que votó otra cosa. Digo, ¿hay una discusión de proyecto o el peronismo metemos a todos adentro y listo? Yo creo que hay que salir de, por ahí, los compartimentos estancos de los partidos políticos. Y hay que juntar ideologías. La primera ideología para determinar cuál debe ser el rol del Estado. ¿Qué participación tiene en el desarrollo? Y ahí determinar claramente hacia dónde vamos como país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un país como plantea el gobierno nacional que sea solo exportador de commodities? ¿Con una primarización de la economía que deja fuera millones de argentinos? ¿Con un nuevo industricidio? ¿O generamos una actividad económica a partir del agregado de valor a nuestros recursos naturales? Que deben ser administrados por nosotros, por nuestras pymes, por nuestras empresas. O sea, tiene que haber un eje programático y luego una construcción política. Exactamente. No al revés. Creo que no podemos caer en este esquema de ir permanentemente transitando en todos los órdenes de la vida, no solo de la política, a los individualismos. Creo que los grandes liderazgos creo que han terminado en la República Argentina. Es un momento también, digamos, de a partir de la coherencia, la humildad, buscar ejes programáticos. ¿Se terminaron los grandes liderazgos? En lo que tiene que ver con la gestión, sí, claramente. Sí. Es más, si vos me preguntás claramente, hay una generación que es la que viene después de nuestra generación, uh-huh, que tiene que hacerse cargo. Y acá todo el mundo debe participar. ¿Y los nuevos liderazgos cómo surgen? Y hoy los nuevos liderazgos nacen a partir de demostrar gestión. Hoy la gente tiene un voto mucho más pragmático que muchas veces ideológico. Y esto lo vemos principalmente no solo a nivel provincia, sino también a nivel municipios. Hoy vemos grandes intendentes, grandes intendentas, exitosos gobernadores que están más allá de un encuadre político partidario. Uh-huh. Tienen que ver cómo le mejoramos la vida a cada uno. Esa manera distinta de construir política hacia adelante. Exactamente. Más de la gestión, menos desde, no sé, los cánones político-partidarios en algún espacio. El individualismo nos ha llevado a situaciones límites. Creo que eso no podemos volver, uh-huh, a cometer ese error. Pablo, perdón. No, le cambio. Porque ve, evidentemente, tiene una posición crítica del gobierno. ¿Piensa que en estos 6 meses Milei hizo algo bien? ¿Puede observar algo, un segmento donde dijo, bueno, esto no está tan mal o esto está bien? Mira, Pablo, sinceramente cuesta. Cuesta ver que hoy yo puedo compartir algo con el gobierno nacional.
Ya a partir de esa amenaza que hay una realidad de que iba a fundir a las provincias, que somos inviables, como si pareciera que en la Argentina no, que en las provincias no viven argentinos. Y hoy claramente hay un modelo económico que soslaya cuál es la importancia de las provincias. Y esto más allá de generar alguna dicotomía, las provincias son las que generan riqueza, son las que producen. Y claramente hoy en el reparto de las responsabilidades, pero también de los recursos, en ese esquema que la Constitución establece como federalismo, tenemos un gran retroceso. No solo venimos perdiendo desde 1988, cuando entró en vigencia la ley de coparticipación federal, cuando en ese entonces las provincias recibían el 58% de los recursos coparticipables, hoy lo recibe el Estado Nacional, no solo hemos involucionado en ese sentido, sino que también que a partir de la llegada del presidente Milei se han apropiado ilegalmente de recursos que pertenecen a la coparticipación federal de impuestos. ¿Eso lo tiene usted reclamado ante la Corte Exactamente, Suprema? Exactamente, porque digamos, acá se trata de instalar el relato que son recursos discrecionales del presidente. No, es mentira. Está obligado. Son transferencias no automáticas, afianzadas en leyes que tienen que ver con afectaciones específicas. Y eso la Corte, usted por ejemplo... Nosotros hemos sido la Corte porque tengo la obligación de defender el mandato popular, que es proteger el patrimonio y la soberanía de la Pampa. Ese es mi límite. Y claramente vamos a llevar adelante. Y si nosotros vemos que este paquete fiscal también genera un perjuicio permanente gravísimo para las provincias, el cual también se pretende embarrar la cancha diciendo que no, que los recursos que provienen del blanqueo pueden morigerar esa caída, es claramente pues se está mezclando peras con manzanas. Uh-huh. Una pérdida permanente no puede ser morigerada con un recurso que es por única vez. Gobernador, vía blanqueo, vía moratoria. ¿Va a aceptar la invitación del presidente al pacto de mayo en julio? El gobierno nacional plantea el pacto de mayo en julio como la base fundacional de una nueva Argentina. Y cuando yo me pregunto qué nueva Argentina plantean, y reviso cuáles son los postulados de ese acuerdo, no veo desarrollo, no veo producción, no veo trabajo, no veo educación. Entonces, no tengo nada que compartir. Aparte, lo primero que planteamos, ¿hay necesidad? ¿La Argentina va a cambiar de un día para otro porque haya un pacto fiscal, pacto federal, perdón, en el cual es una imposición? No hemos debatido. No nos hemos sentado, cuando hablaba de un proyecto colectivo, más allá de la ideología, no nos hemos sentado a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los 8 o 10 puntos en los cuales nos tenemos que poner de acuerdo la clase política y llevarlos adelante más allá del gobierno? Si usted siente que es una invitación para darle respaldo político a un gobierno con una dirección que no se discute. Si necesita la foto para el fondo, conmigo no cuenten. Claramente yo voy a defender la Pampa y yo no voy a firmar, acordar algo con un gobierno nacional que está quedándose ilegalmente con recursos que son de cada pampeana y de cada pampeano. En eso, ese es un límite, lo he dicho, uh-huh. Y claramente si el gobierno nacional tiene que avanzar, tiene que respetar la Constitución Nacional. En el primer artículo establece un sistema político entre los cuales sobresale el federalismo. Una Argentina desarrollada en cada rincón del territorio. Gobernador, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muy amable. Buenas noches. Bueno, cerramos la conversación con el gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto. Si es una foto para el fondo, conmigo no cuenten, dijo el gobernador, entre otras cosas. Y nos vamos a las voces del día. Las postergamos un poquito, estamos todavía con mucha atención respecto del caso Loan. Vamos a tener, por supuesto, actualización de información, pero así arrancamos habitualmente y estas son las voces del día de este lunes y, por supuesto, del fin de semana. Dale. El rumbo es el correcto. Uh-huh. Las herramientas se pueden discutir, se pueden modificar. La Argentina tiene que ir hacia un esquema de cuentas con déficit cero, ordenadas, para no tener que emitir ni endeudarse ni aumentar impuestos. Bueno, todo ese camino es un camino que nosotros compartimos. En total apoyo al nuevo cierre de Radio Nacional, que es un medio re importante en toda la zona. En estos lugares, más que nada, lugares de montaña, por cualquier cuestión siempre es fundamental la radio. En el contexto de crisis, la población presta atención a estos casos y se da cuenta, bueno, el Estado
ni siquiera me va a poder cuidar a mis hijos. El pueblo madrileño no se siente representado con la entrega de esa medalla y por lo tanto desde Más Madrid acabamos de registrar iniciativas en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid y en el Senado para que esa medalla sea revocada. Es la victoria del Partido Cordobés porque expresa las ideas y el trabajo conjunto que lleva adelante con el gobierno provincial y en este caso el máximo exponente es nuestro gobernador, que es Martín Gargiore. Acompañando a Patricia, es difícil decirle que no a Patricia. El liderazgo de Patricia siempre nos tiene a todos muy marcados. Se sabe que Aloa no se perdió en el campo. Por lo menos esto es lo que investiga la justicia. Si no se perdió en el campo, no lo atacó un puma, no lo picó una víbora, no se lo comió un yacaré, no está perdido. Y todas esas cosas que se contaron en un primer momento, ahora se sabe que son mentiras. ¡Viva la Escuela Austriaca de Economía! ¡Viva! ¡Viva la gran nación argentina! ¡Viva! ¡Viva su presidente Javier Milei! El señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles. Bien, el presidente Javier Milei, que está regresando mañana a la Argentina desde República Checa, ya vamos a hablar un poco más y mañana sobre este último viaje y los viajes de Javier Milei. Me parece que en este último recorrido por Europa quedó bastante claro aquello que Pablo Ibáñez señala como la promoción de la marca Milei, más allá de la marca argentina, ¿no? Sí, de hecho, paradójico porque ahora en una reestructuración de funciones que va a haber en el gabinete, sí, porque la jefatura de gabinete va a delegar funciones en otras áreas, una de las reformas que va a haber, la marca argentina va a pasar a la órbita de Karina Milei. Quizá para juntar estas dos cuestiones de la marca Milei y la marca argentina. Hernán, perdón, Fer, ¿qué es lo que pasó con el dije Hernán? Porque enseguida vamos a ir sobre el tema del fin de semana en materia política económica, que tiene que ver con un ministro de Economía que por tercera vez sale a negar una devaluación. Pero ¿qué pasó con el dólar hoy, Fer? Bueno, el dólar volvió a moverse fuerte. Creo que hay alguna placa que tenemos ahí. Subió el. Vamos a hablar del blue, porque Milei decía el único dólar que importa es el blue, porque los demás se manejan. ¿Te acordás? En algún momento dijo eso. Dijo hoy, ¿no? Es el que más se movió. Hay uno que se mueve libre, claro, y otro que bueno, lo manejamos entonces nosotros. Entonces tomemos ese, vamos a tomar ese. Hoy subió el 2,31%. Sí. Llegó a 1.330. Voy a decir, bueno, es mucho, es poco. Lo concreto es que desde que el señor Caputo, los primeros días de mayo, dijo, bajamos de nuevo la tasa, el dólar estaba ahí a 1.040 pesos. Subió en el primer mes un 18%. En el mes de mayo viajó de 1.040 a 1.230. Y ahora subió de 1.230 a 1.330. Ya lleva otro 8%. De punta a punta es casi un 28% en dos meses. Si a vos el plazo fijo te da 2 puntos y medio, 2.6, 3 puntos, quiere decir que perdiste 20 puntos, que es perder 4 meses para adelante de plazo fijo en esta suba. Entonces, un banco central que no logra reunir reservas, ahí tenés que ver también el contado con liquidación, que es el al que hacen el 20% sí, del dólar blend, subió a 1.310 y volvemos a hablar mañana, seguramente algo va a pasar con el MEP, porque no puede quedar con 30 pesos de diferencia con el blue, porque empiezan a hacer puré. Esto ya lo habías dicho la semana pasada y al día siguiente ocurrió. Al otro día ocurrió, acá o bajan un poquito el blue o sube el MEP. Pero también habíamos dicho... Mañana sube el MEP. Mañana sube el MEP. También habíamos dicho que 1.300 se establecía como piso. Había roto. O la pregunta... Dijimos que era la cuarta vez que intentaba romper ese techo. Y lo rompió, ya está en otro lado ahora. Ya es el piso del nuevo dólar blue, digamos, ¿no? Empieza como otra franja donde empieza a correr. Tenés un nuevo piso. Esto lo decía hacer el otro día, tenés un nuevo piso. Pasó los 1.300, cuando lo pasó, ya no era el techo. Sí. Llegás a ahora empieza a ser un dólar piso. Bajo de 1.300, te tiran en palmita. Con una brecha que se amplía creo que al 50%. Bueno, entonces, esto empieza a preocupar, no porque la Argentina no tenga los recursos, la Argentina tiene, están sentados los muchachos, dicen que no sé quién fue a recorrer un poco la provincia de Buenos Aires, nunca vio tanto, si lo bolsa vio por todos lados, parecían, ¿no? Las tiritas blancas, y bueno... Esto es que hay 14 o 15 mil millones de dólares que ya tendrían que estar liquidados. Ahora,
La solución de ir ampliando el dólar blend no la quiere el fondo. Dice, flaco, si seguís ampliando en vez del 20 al 30, del 30 al 40, no recauda nada. Hay 9.000 millones de dólares que con este sistema no fueron al Banco Central. Uh-huh. Fueron a bajar la brecha. Eso ya no le sirve, pero si lo pasa todo a hacer un dólar paralelo para el dólar bolsa, dice, y no, eso capaz que se dispara y entonces se te rompe el único ancla que están manejando, que es el ancla de la inflación. Es decir, bajó la inflación, no podemos tocar esto porque... Y bueno, entonces el banco, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a aburrir al campo? A ver si vende. Nunca se aburrió. Es muy buena, ¿eh? Te voy a cansar. Te voy a cansar. A ver, Javier Milei dio una entrevista breve, pero le preguntaron específicamente sobre el tipo de cambio, sobre si estaba dando un mensaje nuevamente de no devaluar. Esto dijo. El problema argentino no es un problema monetario, el problema es un problema de competitividad, es un problema real, y eso no se arregla devaluando. Eso es como creer que usted puede comer, incrementar la cantidad de carne que come por el simple hecho de que imprime dinero. la riqueza no se imprime, la riqueza se genera. El tipo de cambio, hay un tipo de cambio libre y después hay uno que nosotros vamos controlando. Entonces, puede haber fluctuaciones, pero, no tienen que ver con las características del funcionamiento del sistema. Bueno, a su manera, el presidente vuelve a insistir con que no va a devaluar, quizá no tan rotundo como lo hizo nuevamente y por tercera vez el ministro de Economía, Luis Caput, durante el fin de semana con este tuit que aquí compartimos. Entre Economía y el Central somos un grupo chico muy homogéneo que se dedica esencialmente a tratar de resolver desafíos heredados del mayor desastre económico de la historia de nuestro país y que habla muy poco con la prensa. Entiendo que eso nos favorece al periodismo. Se está refiriendo a una nota sobre finales de la semana pasada que le enojó mucho. El tema. Ahora lo va a detallar Hernán. Muchos periodistas serios lo entienden, informan lo que pueden chequear. Algunos se molestan, inventan historias en represalia y otros literalmente fabulan. Hoy Milei volvió a decirle estúpidos a los economistas liberales que no terminan de entender lo que el presidente está haciendo o porque hablan de un encarecimiento del dólar, un tipo de cambio atrasado. Nosotros no podemos perder el tiempo refutando esas mentiras. Sepan que cuando haya algún cambio de política económica, nosotros lo vamos a informar y que si decidimos algo lo cumplimos. Y una vez más, por tercera vez, no hay ninguna devaluación prevista. El 80-20, el blend, se mantiene y el fondo no tiene problema con esto. Está en el comunicado porque viene de antes, cuando estimábamos que la ley podía pasar en marzo. La actualización del dólar se mantiene. No hemos iniciado negociaciones del próximo acuerdo con el fondo, con el cual mantenemos una muy buena relación. Está todo joya con el fondo, dice Caputo. No hay ningún problema porque era una de las versiones que también estaba tratando de contestar. Hoy Milei dio por tierra un poquitito de eso porque hizo muchas críticas a Rodrigo Valdés. ¿Quién es? Autor del Staff Report, que es básicamente el que los mete en un berenjenal fenomenal, yo creo que intencional, hacia finales de la semana pasada. Es el reporte que analizamos con detalle la semana pasada, el reporte del fondo. Y vamos a retomar alguna cosita de lo que decía. Si tenemos el tuit de Caputo, quiero reparar en una cosa en particular, pero te digo, está repicado el tema. Sí. Está picado por el tema del dólar, pero está picado además porque el gobierno, y Milei en particular, empieza a discutir con el Fondo Monetario Internacional. Ahora te cuento por qué. ¿Qué cosa querés subrayar de esto? Quiero esto. Mirá lo que dice Caputo. Dice el 80-20, que es el dólar blend, que es lo que figura en el Staff Report. ¿Qué decía el fondo? Eso en junio va a dejar de existir. ¿Faltan 3 minutos? Sí, claro. ¿Cómo es la cosa? Claro, lo vimos toda la semana pasada, lo pusimos acá. Che, hay algo que no cierra. Bueno, dice Caputo, no. Quedó de antes, se olvidaron de borrarlo. Es raro eso, ¿no? ¿Vos te das cuenta la respuesta? Perdóname. Está en el comunicado porque viene de antes, cuando estimábamos que la ley... ¿Vos decís que le está diciendo que el fondo se olvidó de borrar un párrafo? Caputo dice porque, y de hecho lo ha tuiteado, que en realidad estaba en el Star Report de marzo. El anterior. Claro, y quedó. Tal como te lo digo, lo está escrito. Y que ahora tiene 3 meses más para cerrarlo, porque dice eran 3 meses para adelante, pero era marzo. Entonces ahora tengo 3 meses más para cerrarlo. Claro, quedó ahí. Bueno. Y ahora, ese párrafo, además de lo que vamos a ver ahora de la cuestión de los dólares, y una cosa muy importante del Staff Report que dijimos acá, no dice nada del tipo de cambio. El Fondo Monetario, que tanto le preocupa, che, no le dice. Eso te llama la atención, esa omisión te llama la atención. Exacto, y hubo una serie de notas hacia finales de la semana pasada, ya en feriado, que decían, no, el fondo le pide el 30% de evaluación.
Bueno, él y algunos mencionaron sí. esto. Bueno, esta es una respuesta justamente a esa nota, pero ya se estaba discutiendo, se le puso un número básicamente y se sigue discutiendo y se discutió en el día de hoy. Te quiero mostrar la cuestión de fondo, la discusión de fondo que en parte recién la mencionaba Cerolini. ¿Qué es? Ya lo trajimos este gráfico. ¿Qué es este electrocardiograma? Bueno, las compras del Banco Central de dólares. Mirá la caída. Tremendo. Desde la última baja de tasa, pumba. En un momento en que debería estar a la alza por el tema de la liquidación de la cosecha gruesa. Sí, hoy subió un poquito acá. Sí. Compraron, no me acuerdo si 50 millones 40, de dólares. 40, 45. Pero básicamente no te están liquidando y cuando te están liquidando no compras vos dólares. Bien. Con lo cual esta es la discusión que ve el mercado. Bien, porque el gobierno puede decir, sí, no, me gusta, Milei puede decir, no está apreciado. Pero esto es lo que está mirando el mercado y, te insisto, está repicado. Perdón, ¿el mercado mira eso porque dice, si vos seguís así, en algún momento vas a tener que devaluar por eso? El mercado dice, si vos me tenés que pagar a mí dólares y no estás comprando... Sí, ¿de dónde lo vas a sacar? No lo saca, claro. Okay, sí, perfecto. Se viene y dice, che, ¿qué hacemos? Este me va a agarcar, y del otro lado, la postal que te quiero mostrar, que es lo que complementa lo que pasó en estos últimos días, es, bueno, no tenés los dólares. ¿Quién te los puede dar? El Fondo Monetario. Sí. Fantástico. Ahora, el Fondo Monetario próxima te dice, placa. Está bien, yo te los doy, pero... Y esta es la discusión, porque la verdad, acá hay dos cosas para decir. Yo te invito a releer el staff report del fondo en dos aspectos. Primero, hay un primer aspecto que dice, hasta ahora el fondo le había dado unas palmaditas en la espalda, lo habíamos discutido en febrero. Sí, tranquilo, me encanta lo que querés hacer, pero anda y hacelo, después me venís a ver. A ver cómo te va. Claro. Sí. Ahora volvió y Milei le dijo, mira, no estalló la Argentina. Sí. Sí, es verdad, no hay tanto desempleo, dice el fondo. Bueno, por eso podemos ayudar, pero tenés que hacer algunas cositas. Bien. Por ejemplo, no me vas a eliminar el Banco Central puede emitir para comprar dólares, una serie de cuestiones, la tasa de interés, lo que dijimos el otro día, la tasa de interés por encima de la inflación, hacer lo que hace Uruguay o Perú. No me hagas la de la dolarización, esas cosas, no. Y esta es la discusión que está en el centro de la escena, por eso Milei critica a Valdés. El Fondo Monetario le dice todo eso y le dice, aunque no lo escribe, le dice, mira, yo te doy los dólares, pero no te voy a dar dólares para que vos los tengas ahí si ni siquiera podés acumular. Devaluá. Y están discutiendo cuánto. En realidad están discutiendo estas tres cuestiones. A ver, ¿qué nos querés explicar con esto? Que acá hay una discusión. Gobierno, Fondo Monetario, en estos tres aspectos, que hay que pensarlos de manera integral, porque finalmente la combinación de esto nos va a dar algún punto de acuerdo o no. Primero, ¿cuánto me da el fondo? Porque si el fondo me da 1.000 millones, no me sirve para nada. No te resuelve. Me tiene que dar 10 palos. Sí. Y después puedo sumar. Primera cuestión. Sí. Monto. La segunda, muy importante, ¿cuándo me lo va a dar? Esto también en algunas notas se discutía. Porque si me lo da en febrero, yo no puedo seguir con el crawling peg del 2% hasta febrero. No resiste análisis. Ahora, la presión por el tipo de cambio. Claro. Ahora, si me lo dan 2 meses, y te lo puedo discutir. Bien. Bien. Y la tercera es el tipo de cambio. Es decir, si me lo vas a dar en febrero, bueno, ¿cuánto me vas a poner el tipo de cambio? Estas tres discusiones son pero las perdón, que están si en el centro de la escena. Pero perdón, si te entran fondos frescos, ¿no te relaja un poco el tema de la brecha, la presión sobre el dólar? Por supuesto. Es decir, ¿no se le hace más fácil al gobierno mantener, por ejemplo, la actualización o el tipo de cambio actual? Claro. Esto es muy importante. Depende del monto. Si me lo da mañana... Y depende del monto. Depende del monto y cuándo te lo dé. No, claro. Y además... Y depende del tipo de cambio cuando me lo dé. Porque si me lo da a fin de año, de nuevo, hay un tipo de cambio, si querés, vinculado a ese monto a fin de año. No, y además, entiendo, el que se quemó con leche ve una vaca y llora, dice. Sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando lo quiso explicar Patricia eso? ¿Eh? El bolón que armó. No, yo se lo voy a explicar bien. Yo le digo, Caputo, cuando se hizo la... Cuando el Fondo Monetario le dio la plata a la Argentina, los 44.000, 45.000 millones de dólares, Argentina llegó a tener en el Banco Central 70.000 millones de dólares de reserva. Y los empezaron a quemar. Claro, entonces, claro. Yo no sé si a Caputo le dan 10.000 palos para que deje un dólar bajo. Bien. Van a decir, no, Caputo, porque a vos te gusta vendérselo a los amigos
y no se lo van a dar, porque nosotros estamos... Eso está, eso todavía es una tensión que resiste entre esta autoridad del fondo y el propio Caputo. Sí, agregale a eso la discusión Sturzenegger, sí, Sturzenegger, no. Claro. Los datos económicos que no son muy buenos, de hecho, hubo una especie de contraoperación desde hoy, muy temprano, en realidad ya era la noche, que decía que la tercera semana de julio, de junio había sido cero la inflación. Efectivamente, hay una desaceleración y en alimentos y bebidas en esa semana, no en el mes, en esa semana efectivamente es eso. Pero tiene que ver con esto, es decir, si no hay inflación yo no necesito ni siquiera devaluar. Es una especie de respuesta a esta discusión. A ver, nos está diciendo Hernán Lecher, che, miren que está de verdad muy picada la relación entre el gobierno argentino con el Fondo Monetario por el tema del tipo de cambio. Vean lo que pasó el fin de semana, cómo se contestan con algunos, evidentemente, algunos periodistas que tienen conversaciones con algún sector del fondo. Y presten la atención a las críticas que le hace hoy Milei a ese integrante, a Valdés, un integrante del equipo técnico del Fondo Monetario que parecen estar en plena discusión. Bueno, esto se tiene que resolver para cerrar, Hernán. ¿En cuánto tiempo? No hay una respuesta concreta. Pero no se puede estirar mucho más. Y yo te digo que la cuestión del tipo de cambio, en estas condiciones, ¿cómo estamos? Y mucho más allá de 2 meses no resiste la cuestión. Algo tiene que pasar. El gobierno puede tomar decisiones, sí, claro. Esto es una realidad. Claro. Gracias, Hernán. ¿Se acuerdan que hace poco Daniel Scioli, el ministro de Turismo, pero quien fue candidato a presidente por el peronismo, precandidato luego en las últimas elecciones, dijo, la verdad, Javier Milei merece el premio Nobel de Economía? Le gustó el yeite al presidente Javier Milei y ahora dice, bueno, sí, la verdad que sí, me merezco un Nobel de Economía, así lo decía. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Muy bien, allí estaba el presidente Javier Milei. La verdad es que estos discursos dejan tela para cortar. A veces son repetidos, pero siempre es interesante el factor Milei en estos lugares. Incluso quienes le dan los premios, la Fundación Hayek, que es observada por su caracterización siempre ambivalente respecto del nazismo en la propia historia de Alemania. Bueno, tiene muchos ribetes. Mañana nos vamos a dedicar específicamente a estos viajes del presidente Javier Milei. Semana muy importante en la que se terminará de discutir la ley bases en diputados, lo que viene del Senado. Pablo, ¿cómo se está preparando eso? Bueno, vuelve mañana el presidente a la Argentina, finalmente, esperando la aprobación del día jueves en diputados, con varios capítulos abiertos. Ronda de gobernadores mañana en Casa Rosada, reuniones con Guillermo Francos. Seguir el proceso de las obras, que es también un poco validar el apoyo de algunas provincias a la aprobación final de la ley bases, pero con un capítulo, lo explicaba Cilioto, se ha discutido mucho en estos días, que es reglamentario y jurídico sobre si algunas cuestiones, básicamente ganancias y bienes personales, que no los aprobó el Senado, se pueden tratar o no en diputados. Esto establece en principio una discusión también a futuro, porque puede ser que la primera ley que finalmente a 6 meses de haber asumido logre Javier Milei salga un poco rota, salga un poco sucia, un poco magullada, porque indudablemente si finalmente diputados trata los temas del paquete fiscal, ganancias y bienes personales, va a terminar con una objeción de naturaleza judicial y puede tener una derivación hacia adelante. ¿Qué es lo que quiere evitar el gobierno en este caso? Salir lo más rápido posible, resolver ese dilema y sobre todo subsanar esta duda reglamentaria que hay con volumen político. Pero ahí también se le abre un interrogante. En algún momento deja de ser una discusión en términos de regla de juego constitucional y pasa a ser una definición política, una discusión política. Es una definición política, pero hay muchas miradas sobre que este tipo de sanción puede sentar un mal precedente. No sé si tenemos 20 segundos para explicarlo. Sí. La ley fue de diputados, en el Senado hubo varios capítulos que no se aprobaron y cuando vuelve
diputados quiere insistir. Entonces, lo que se están diciendo los que consideran que esto no se puede aprobar es que va a haber medidas importantes encima que tienen que ver con cuestiones impositivas que van a salir con la aprobación de una sola ley. De una sola cámara. Entonces, ¿para qué tenés de una sola cámara? ¿Para qué tenés un sistema bicameral si con la aprobación de una sola cámara estás sentando un precedente que pueden salir reformas, insisto, de carácter impositivo que suele tener una demanda? Acá, Pablo, hay un problema de origen, porque yo recuerdo en los comienzos de esta discusión, cuando todavía se estaba en el plenario de comisiones, se decía permanentemente, che, estamos discutiendo en una ley 300 leyes. Sí. Y esto tiene, evidentemente, un problema, porque estás haciendo pasar un artículo por algo que podría ser toda una discusión. Bueno, va a terminar, indudablemente, si esto avanza como se espera que avance. Me interesa el concepto de que puede tener su ley, pero es una ley que va a estar magullada. Exactamente. Porque y eso en algún momento le puede pesar políticamente. Uno no sabrá cuándo. Claro. Creo, yo ya hablé con alguna gente involucrada, que van a terminar existiendo planteos de naturaleza jurídica sobre ganancias, que va a haber afectados directos, que rápidamente van a poder hacer planteos sobre que la ley no está bien aprobada. Es que yo no tengo ninguna duda. Sí, que se va a judicializar, pero por mil costados, bueno, no solamente por ganancias. Y esto va a terminar. Por el método de aprobación también estoy segura que se va a judicializar. Y va a terminar. Incluso algunos artículos, hasta lo relacionado con el RIGI se puede llegar a judicializar. Sí, ¿no? Lo que digo que hay algunas cuestiones que pueden estar reñidas con otra legislación, pero la dinámica de si se puede tratar algo que diputado rechazó, claro, ya es una cuestión reglamentaria más allá de los contenidos. Sí. Eso puede convertirse además en un tema medular para la discusión de la Corte, donde hay constitucionalistas que formaron parte, que escribieron de alguna manera la Constitución del 94 y que en el capítulo 81 hacen una referencia a este tipo de conflicto. ¿No? No, en la Corte particularmente Rosati y Maqueda, los corte, dos perdón, en la corte. Fueron constitucionalistas del 94. Lo que contábamos a Janssen el otro día era que, por ejemplo, el tema previsional y el tema del blanqueo había sido blindado porque había sido votado casi por unanimidad, que eso no lo podían dar vuelta, sí, porque no lo pueden lograr. No. Pero los que sí pueden dar vuelta son los que fueron por unanimidad. No, bueno, son dos cosas distintas. El sistema de ida y vuelta es que si lo aprobó el Senado con dos tercios, para darlo vuelta tenés que tener dos tercios en la Cámara por eso, de origen. No lo van a tener. Pero lo que no se aprobó, claro, lo que se rechazó por, la objeción fue rechazado es si por se puede, mayoría simple. Fue rechazado si se puede o no se puede tratar lo que bien se rechazó, porque ahí sí estaría esta ahí hay una discusión anomalía. Todavía. Claro. De que una resolución, insisto, que lo tributario es especialmente delicado porque son aquellas leyes que suelen tener demandas especiales de mayorías. Claro. De hecho, no se puede modificar, por ejemplo, por decreto, porque claro, se entiende que son cuestiones medulares como lo electoral. Si lo que quede afuera de la ley no se puede después enmendar en una reglamentación. Y además está esa discusión. Si sí vale el criterio, por eso se resiste el gobierno, de que lo que rechazó el Senado no puede tratar diputados, en esos segmentos no se pueden tratar hasta que se ingrese en un nuevo año legislativo, es decir, claro, ganancias, si viene personal, se tendrían que tratar recién la semana bien próxima. Bueno, qué panorama, ¿eh? Vamos a estar momento a momento, muchas reuniones hoy del bloque de Unión por la Patria, pero también del gobierno con los jefes de bloque dialoguistas, buscándole una solución, algo que Pablo Ibáñez nos lo plantea, me parece una manera muy interesante. Por más que salga qué tan tocada sale una ley, va a depender seguramente del momento político del gobierno a continuación. Bueno, quiero detenerme en la provincia de Buenos Aires y el RIGI que mencionaba Irina, porque hoy habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires e hizo mención a algo que Hernán el otro día de alguna manera le mostraba en notas periodísticas a Rodrigo Loredo cuando estuvo con nosotros. Y tiene que ver con inversiones. Inversiones que ya se venían gestando, pero que, dice por ejemplo el titular de YPF, Marín, dice, bueno, pero por más que se estuvieran discutiendo inversiones en la provincia de Buenos Aires, si la provincia de Buenos Aires no va a aceptar el RIGI, si no escribe el RIGI, olvídate, ahí no van a ir esas inversiones. Bueno, contestó Axel Kicillof sobre esto y dijo. Dejar asentada con claridad la posición de la provincia de Buenos Aires con respecto a la inversión de la planta de GNL en Bahía Blanca, que es un tema demasiado importante para nuestra provincia, para nuestro país, para tratarlo livianamente o tratar de enredarlo con cuestiones coyunturales o cuestiones partidarias. La inversión estaba anunciada y aprobada sin RIGI. Es una inversión que se estima entre 40.000 y 50.000 millones de dólares. Tendría 51% de participación YPF en el proyecto. Había una enorme inversión que ya estaba definida
sin RIGI, un proyecto ya resuelto con condiciones que no son tan ruinosas para el país, que ahora se le daría beneficios que no han pedido ni necesitan, que obviamente les resultan atractivos, ¿no? Como pasa en economía, lo que es beneficio para uno es pérdida para el otro, en general. Quiere decir que son pérdidas para el pueblo argentino. En criollo, Lecher. Básicamente, la paradoja, lo que están discutiendo el gobierno es con los legisladores de Río Negro. Sí. Cambiar la locación de lo que es la planta de licuefacción, el acuerdo con Petronas, esa inversión tan significativa que hablaba el gobernador, en lugar de ponerla en Bahía Blanca, ponerla en Viedma, supongamos, ¿no? Y entonces, con eso lograr los votos. Digo, la paradoja es que lograrían esos votos con una ley que es peor para la Argentina. Porque la ley de GNL ya la había aprobado diputados y solo faltaba la aprobación en el Senado. Esto es una gran contradicción. Y se empiezan a repetir situaciones de empresas que ya habían anunciado inversiones antes del RIGI, es decir, sin necesitar esos beneficios o esos incentivos, y que ahora dicen, bueno, bajaron la entrada, están por cobrar 5 lucas la entrada, che, en 2 horas, en 20 minutos cobran 2 lucas y media. No, perdón, por un rato. Bueno, quiero que sepan que llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás de miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Hay una personalidad destacada de la cultura por la legislatura porteña. Bueno, mañana, que queremos mencionar. Señor. Mañana es una gran fiesta para los mi amigo Paco Fernández de Rosa, Alberto Fernández de Rosa. Usted, no sé si hay una foto acá. Bueno, acá lo tenemos. Paco, no sé si usted es una de las pocas personas, es impresionante caminar con él por la calle, porque desde la gente que sobrevive, que tiene 80 años, que veía a la familia Falcón, a los que hicieron Mesa de Noticias, la gente que veía Mesa de Noticias, la gente que veía Grande Pa y la que veía Chiquititas. Es muy difícil haber participado de 4 éxitos semejantes en distintas épocas. En distinta, y para distintas generaciones. Para distintas generaciones. Entonces él me dice, esta que viene acá es de tal generación, esta nena veía tal cosa, esta veía tal otra. Bueno, él fue secretario del Sindicato de Actores, tuvo que ir al exilio con Orquesta de Señoritas, una de las obras que más se expuso en Cataluña, es famoso eso, todavía están ahí fotos allá en los teatros de Cataluña, director del Centro Cultural San Martín fue y es creador de la Escuela Agraria, y eso lo hicimos juntos, de Escobar, el Jardín Botánico, con plantas nuestras, él trabaja en eso, mañana va a ser, por unanimidad, lo propusieron de todos los partidos políticos, lo van a hacer reconocido por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser declarado personalidad destacada de la cultura. Muy bien, nos vamos a ir a una tanda. Enseguida hablamos con Irina Hauser, que es de la vida de Petovelo y los alimentos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es de la vida de los alimentos? Agendas que van pasando, pero que son determinantes. Y en un momento era todo nuestro nervio y atención político-periodística estaba puesto en ese lugar. Y vamos a conversar en un ratito nomás con Carlos Regazzones, ex titular del PAMI. Y vamos a hablar sobre una preocupación muy puntual que tienen las farmacias a partir de cosas que se están decidiendo en los decretos de necesidad y urgencia, en la deregulación general que plantea el gobierno de Javier Milei y que nos afecta cotidianamente. Vamos a actualizar, por supuesto, el caso Loan. Estamos en A24 siguiendo momento a momento un caso que, insistimos, tiene toda nuestra angustia muy a flor de piel. Todo eso después de la tanda. Muy bien, seguimos en QR, como les decíamos, permanentemente en contacto con Corrientes, con la investigación por Loan, por la aparición de este pibe de 5 años, ya 11 días desaparecido, con avances, con idas y vueltas, con sorpresas, siempre novedades muy escabrosas. Allí está nuestro compañero Cristian Balbo, desde Corrientes. Cristian. Día clave en la investigación por la desaparición de Loan, a 11 días de aquel 13 de junio, cuando se dio ese almuerzo en la casa de su abuela. En la jornada de hoy todo regresó a foja cero. Hubo no solo allanamientos, sino también hubo rastrillajes aquí en la localidad 9 de julio, muy cerca del lugar en donde había almorzado con su familia el día de su desaparición. Estuvieron trabajando los buzos tácticos, también personal de prefectura y de gendarmería. ¿En dónde? En un campo que pertenece a dos de los principales imputados que tiene el caso. Por un lado, hablamos de Carlos López, quien supo ser capitán de navío, y su esposa. Hablamos de María Victoria Callaba, quien fue funcionaria municipal aquí el 9 de julio. Rastrillaron durante prácticamente todo el día. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaban? Claro,
comenzaron a hablar los celulares. Lo cierto es que los investigadores accedieron a través de las antenas de esta zona a lo que tiene que ver con la ubicación de los celulares aquel día, el día en el que desapareció Loan en la casa de su abuela. ¿Y qué determinó? Que esa misma tarde, a partir de las 4 de la tarde, esta pareja, este matrimonio que hoy está imputado, que está detenido en el marco de una investigación ya federal por trata de personas, tuvieron varias comunicaciones, al menos 5 llamados de él hacia ella y de ella hacia él. ¿En dónde? En el medio de ese campo, donde estuvieron rastrillando, donde trabajaron los buzos tácticos en una laguna. Pero atención, ese campo queda a tan solo 2 kilómetros de la casa de Catalina, la abuela de Loan, donde habían almorzado aquel día y en donde los perros que trabajaban en la investigación determinaron que el menor finalmente jamás llegó al naranjo sin naranja, sino que tan solo hizo 100 metros y no los casi 1000 que separan la casa de su abuela de ese naranjal. Por eso hay en estos momentos mucha incertidumbre con respecto al rol que cumplieron inclusive algunos de los familiares de Loan que participaron de ese almuerzo a partir también de la fotografía que tomó su tía, la Audelina, esa fotografía que fue fundamental en el marco de la investigación, donde se ve a todos los comensales, donde inclusive está su tío político, que quedó detenido en primera instancia por abandono de persona. Pero claro, pudimos hablar con la Audelina, que estuvo en la casa de su madre hoy, esta tía que fue pieza fundamental, porque ella asegura que fue quien encontró el botín de su sobrino en el medio del lobo, del lodo, aunque los investigadores hablan de que en realidad ese botín fue plantado. Ella lo desmiente, ella asegura que el botín lo encontró mientras recorría, mientras rastrillaba a nivel familiar para poder dar con Loan. Ella también fue la que tomó esta fotografía con el celular de su hijo, con todos los comensales presentes ese día, esa pieza que dejó en evidencia quienes habían participado, con gente que no se conocía entre sí. Además, la Adolina fue la que también recordó que aquel 13 de junio, ya por la noche, encontrándose en la comisaría, escuchó que por radio estaban modulando y le decían al comisario que habían encontrado a Loan con vida, pero que estaba asustado en una tapera en esta zona, en una casa abandonada. Pero claro, rastrillajes importantes. A 11 días vuelven a rastrillar. Ya no hombres casi semidesnudos, con calzoncillos, como lo hemos visto al comienzo de la investigación, sino que llegaron ahora sí buzos tácticos. Se demoraron, pero lo cierto es que desde el Ministerio Público Fiscal hoy dieron una conferencia de prensa donde vuelven a ratificar que el curso de la investigación ya en el ámbito federal va hacia la lógica de la trata de personas, donde se presume que Loan ya no se encuentra en territorio argentino, sino que lo habrían cruzado a Paraguay, donde hubo allanamientos en la casa de varios de los imputados. Pero también hay un testimonio clave. Una persona que fue fundamental también en esta investigación y que fue nada más ni nada menos que la anfitriona de aquel almuerzo, la que convocó a todos los comensales. Hablamos de Catalina, hablamos de la abuela de Loan. Hoy lo que hicimos fue poder entrevistarla de manera exclusiva para A24, pero no pudimos lograrlo directamente nosotros porque no tenemos acceso a la casa a partir de que hay un importante control policial todo alrededor del campo a partir de los rastrillajes. Lo que hicimos fue enviar las preguntas a través de uno de los investigadores para preguntarle en primera instancia, fundamentalmente, si ella se arrepiente de haber organizado ese almuerzo, si cree que a su nieto lo secuestraron, qué tiene para decirle a los secuestradores, si desconfía de algunos de los comensales que estaban en ese almuerzo aquel 13 de junio. Una pieza clave en el marco de esta investigación. La anfitriona de ese almuerzo, la mujer que conoce a todos los comensales de ese lugar y que vio por primera vez a Loan en su casa, porque era la primera vez que lo visitaba. Si les parece, compartimos este testimonio exclusivo de A24, la abuela de Loan. Cata, ¿vos crees que al enano lo secuestraron? Supuestamente, porque cómo están, no se han encontrado, que el monte está para allá, acá está tirito, ¿no? O sea, lo que tenía que haber encontrado si estaba en el monte. El que hizo el camino de la salida. ¿Cuál de los involucrados vos crees que es responsable? El yerno. ¿El yerno? Sí, bueno, el macho de mi hija, ¿no? Que estuvo preso por el ternerito. ¿Cómo te había hecho? Cuando estuvo en la casa me hizo preguntar, ¿qué pa' digo yo? La vergüenza que yo soy pobre, le crié a todo mi hijo bajo mi pobreza y madre de padre de todo y nunca pasó nada entre ellos. Te pregunto,
¿Estás arrepentida de ese almuerzo, de ese domingo que se hizo? ¿Estás arrepentida de haberlo organizado? No, era una comida que yo tenía que cumplir nomás, pero ahora le estoy hablando a San Antonio, le digo que le devuelva a la criatura. ¿Cómo le vas a hacer perder? Yo cumplí con vos lo prometido y ahora terminó. No te hago más nada. Bien. Le puedo prender vela en el día, le rezo y terminó. No hago más junta de una persona o dos. Encima a mi prima le están teniendo de no sé de qué, que le llevaron preso y todo. Gran trabajo, de Cristian Colombo, de Ale Pueblas, con testimonios que son desgarradores, tristes. Toda la escena es realmente dramática y, por supuesto, una búsqueda que necesita acelerarse para tratar de que termine bien o lo mejor posible dentro de una situación, insistimos, muy pero muy dramática, donde se ha perdido mucho tiempo. Hoy hablaron los fiscales, tienen mucho que explicar los fiscales de todo ese primer comienzo, ese primer tramo de la investigación, como decía Irina, como decía Carlos más temprano, Carlos Istrione. Bueno, seguiremos, por supuesto, en A24 y también en QR, en el abordaje que nosotros también podemos darle a casos tan terribles y de tanta complicidad para ser llevados a cabo como este. Está con nosotros Carlos Regazzoni, ustedes saben, fue titular del PAMI, ex titular del PAMI. Carlos, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Usted mío. ¿Por qué lo convocamos? Porque hay un problema muy serio en ciernes que tiene que ver con la desregulación del Estado cuando esa desregulación se da sin pensar básicamente en cuáles pueden ser esas consecuencias, o eventualmente, y en el peor escenario, cuando no importan esas consecuencias, que entre otras cosas tiene que ver, este es el tema de Carlos, de lo que efectivamente sabe, y es la venta online de medicamentos. ¿Por qué esto es un riesgo? ¿Qué tan cerca y cuáles son las decisiones que tomó el gobierno para que esto se pueda llevar adelante? Carlos. El inconveniente es si la venta online de medicamentos o la venta en cualquier sitio de los medicamentos no está supervisada por un farmacéutico. Sí, no en farmacias. Claro, la farmacia podría eventualmente generar una transacción online, sí, pero con la supervisión y la responsabilidad del farmacéutico. Si vos quitás al farmacéutico del medio y la transacción se hace como un, o sea, como uno compra un chocolatín, compra un remedio, ahí es donde empiezan los problemas. En el mundo entero, cualquier país desarrollado, los medicamentos se venden bajo supervisión de un farmacéutico. Los que son con venta bajo receta, obviamente, y aquellos que no son bajo receta, la mayoría también requieren la supervisión de un farmacéutico, lo que llaman medicamentos de venta libre. Sí. Excepto un pequeño grupo de medicamentos de venta libre, y normalmente se regula muchísimo la dosis en la cual vos podés comprarlo. Ustedes habrán visto, si viajas a un país, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, que se pone mucho como ejemplo, la mayoría de las veces vos podés comprar ibuprofeno, que es de venta libre, uh-huh, pero la dosis que te van a vender es una dosis muy pequeña en el negocio. Sí. Como una manera de desalentar el consumo no supervisado de los medicamentos. Y la automedicación, digamos, ¿no? Claro, esto tiene dos problemas. Lo que algunos pretenden hacer, para ser justos, sí, que es que los medicamentos se puedan vender online, simplemente el paciente con una receta y a un vendedor sea simplemente un comercio, uh-huh, sin la supervisión del farmacéutico, eso tiene dos riesgos muy serios. El primero es la automedicación. Y el segundo es los medicamentos falsos. ¿Medicamento trucho? Claro. ¿Hay mucho de esto? Sí, es un tema muy serio, el medicamento falso o truchos, especialmente en los países donde está mal regulado la venta de medicamentos en farmacia. O sea, para que entendamos, los sistemas de salud desarrollados tienen farmacias, tienen farmacéuticos y tienen una supervisión epidemiológica muy fuerte de todo lo que se dispensa, tanto bajo receta como no bajo receta. Sí. Voy a dar un ejemplo concreto para que la gente por ahí lo entienda, le sea más familiar. Una persona tiene un ardor epigástrico, un ardor en la boca del estómago, y entonces agarra y dice, bueno, voy a tomar un omeprazol, que acaba de ser de venta libre. El omeprazol le va a sacar los síntomas, y entonces sigue con el omeprazol por un tiempo prolongado. Una proporción de estas personas, de esa manera, al no consultar al médico por el dolor epigástrico, claro, puede estar solapando un cáncer de esófago o un cáncer de estómago. Claro. Esto es una realidad. O sea, estás tapando el síntoma. Estás tapando la causa. Estás justamente tapando el síntoma y entonces la causa continúa larvada. Esto también ocurre con los medicamentos para los dolores. Es decir, un dolor de cabeza, la mayoría de las veces es una simple jaqueca o una cefalea tensional que se va a poder manejar, sí, con un analgésico, pero otras veces puede ser el prodromo de un cuadro muy serio.
Entonces, para eso es que las sociedades medicalizan todo esto. No es un capricho. El medicamento, además un medicamento puede ser letal. El ejemplo más crudo está ocurriendo justamente en estos momentos en Estados Unidos con la crisis de los opioides. Claro. Los opioides son medicamentos que la verdad que se relativizó la dependencia que causaban. Bueno, hoy son la principal causa de drogadependencia, porque los opioides tienen una forma muy seria de generar dependencia en la gente en Estados Unidos, y además se ha convertido en la principal causa de muerte en el grupo etario de 40 a 60 años de edad. Y estas pueden ser consecuencias de la desregulación de la venta de medicamentos. Sí, porque se genera un mantra. Mira, desregulación es una palabra que para mí es muy equívoca. Porque, ¿y yo qué voy a desregular el uso de armas de fuego, por ejemplo? Bueno, hay gente que lo propone. Bueno, pero te das cuenta que la palabra en sí no es que es bueno de regular y malo regular. Sí. Es bueno de regular en lo que no debe estar regulado, claro, y es bueno regular en lo que debe estar regulado, valga el juego de palabras. Entonces, el caso de los medicamentos están para curar a la gente y es parte de un esfuerzo médico donde el farmacéutico es una pieza esencial. La gente se confunde a veces cuando dice, bueno, pero el farmacéutico, vos vas a la farmacia y te atiende un empleado muchas veces sin formación. Primero, seguro que hay un responsable de esa farmacia, que es el farmacéutico, que es titular de la farmacia. Uh-huh. Dos, eventualmente algunas ventas las va a poder resolver una persona que está bajo la supervisión del farmacéutico, así como uno como médico muchas veces es que cuestiones las resuelva la enfermera. Sí. Pero no quiere decir eso que vos no seas responsable y no estés viendo que está ocurriendo. Uh-huh. Ciertas personas van a entrar a la farmacia, vos lo vas a saber que es un chico, un muchacho, que está con una, que se nota que está en una situación de angustia y pide un medicamento que le puede hacer peor, bueno, ahí es el alguien va a preguntar. Sí. ¿Qué está pasando en esta escena? Sí, la farmacia es un agente indispensable del sistema de salud. Y, Carlos, ¿cuáles son las decisiones que tomó el gobierno? ¿Qué es lo que está vigente o qué es lo que habilitaría a que esto se convierta en un problema más concreto? Hoy todavía no ha cambiado nada. Sí. Si la situación lo único que va a cambiar es la receta electrónica. Sí. Bienvenida, es una muy buena innovación. Ya estaba de antes, digamos, la receta electrónica. Lo que pasa es que ahora se va a imponer. Va a tener ciertas dificultades porque la mayoría del país tiene mala conexión. Si vos pensás que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos problemas con Internet, imagínate en el interior. Pero es una buena medida. Ahora, la venta, liberar la venta de medicamentos, quitando el local de la farmacia y el farmacéutico como responsable, que es otra de las cuestiones que se podría derivar. Sí. Perdón, eso ya se hizo en el DNU y se volvió atrás. Exacto. En ese momento se habilitaba alguna venta en comercios de otro tipo, supermercados y qué. Sí, venta de online, plataformas online. Y había otra decisión también que era que no exista la obligación de tener farmacéuticos en todas las farmacias. Eso también se revirtió. Hoy y ahora viene una ley nueva con eso. Y bueno, ahora están debatiéndolo, pero hoy en cada farmacia tiene que haber un farmacéutico. Pero eso es este mercado, esta especie de mercado negro online que ya existe por lo que estás describiendo vos. Ya existe, sí. Digo, existe y, o sea, impunemente existe. Pero estas medidas que vos estás señalando, ¿podrían frenar algo de eso o hay otra estrategia? No, al contrario, yo creo que hay que ser más estricto y hay que ir a prohibir la venta de medicamentos en las plataformas por internet. Pero ya está prohibido. Bueno, pero se hace. En cualquiera de las masivas plataformas vas a comprar el medicamento que quieras. Sobre esto hay que ir con mucha más fuerza y al mismo tiempo, si vos das una señal de desregular la venta de medicamentos, estás habilitando o de alguna manera estás... Porque el farmacéutico existe por la asimetría de información que hay. A ver, Irina, tenías pregunta de otro tema. Claro, pero tiene que ver un poco con esto, porque se me venía a la mente también que tenía que ver con algo que estábamos hablando fuera de aire, que es la política que ha adoptado este gobierno, primero en Capital Humano y después en el Ministerio de Salud, con la restricción, directamente la suspensión de la entrega de medicamentos, no solamente los de alto costo, que es lo más conocido para enfermedades graves, ha restringido otras para gente que no tiene recursos, ¿no? Por ejemplo, los antiepilépticos, que no son medicamentos tan caros. ¿Qué, primero, ¿qué evaluación haces de esto? Es un error, un grave error. Ah. Lamentablemente, el Estado tiene que dar los medicamentos a que toda vez que la persona que los necesita no los puede financiar, no los puede pagar porque no tiene seguro de salud. En nuestro país el 48% de las personas no tiene seguro de salud y al ritmo que vamos a superar el 50%. Vos pensemos la situación real de una persona que necesita un medicamento oncológico. Después de 6 meses que consiguió turno yendo a las 3 de la mañana a un hospital en el conurbano, con la mitad de los estudios hechos le dicen que tiene un cáncer de pulmón. Y después tiene 3 o 4 meses más para conseguir el medicamento oncológico. En la primer tanda de tratamiento, las primeras dosis,
y después tiene que conseguir quién se los inyecte en otro hospital. Es un calvario para una enfermedad donde el tiempo es todo. Porque digamos, uno claro. El avance más importante que ha habido sobre el cáncer, además de los biológicos, medicamentos muy caros, y que el Estado lo debería proveer, porque si no la gente no tiene escapatoria a su enfermedad, y que han revolucionado la evolución de las enfermedades. Y en segundo lugar, el tiempo. El diagnóstico precoz es lo que más ha cambiado el pronóstico del cáncer. Y después el tema de la epilepsia no es un tema menor. Una persona que no toma la medicación epiléptica, antiepiléptica, empieza a convulsivar. ¿Quién empieza a convulsivar? Un chico de 12 años que vive en su casa, tiene 30 convulsiones por día y necesita casco para no provocarse lesión del cráneo, ¿entienden? O sea, a veces cuando se toman medidas no se concibe, no se está pensando en la persona que está del otro lado. Por supuesto que esta no es la mejor solución. La mejor solución es un sistema como el de Dinamarca, Suecia, o Reino Unido, o Francia, donde a nadie le falta nada de lo que necesita porque el Estado se encarga. Ahora, en el mientras tanto, hasta que lleguemos al mundo ideal, yo no puedo dejar a la gente que más lo necesita y que menos puede afrontar el gasto sin cobertura. Mi pregunta antipática en esto, que última, es la que me hacen a mí cada vez que hablo de este tema, es ¿por qué el Estado tiene la obligación de cubrir eso? Porque si no es el Estado, ¿quién lo cubre? No, está... Los seres humanos nos juntamos, los seres humanos creamos los Estados para defenderlo del enemigo y para lograr cooperativamente bienes que individualmente no podemos obtener. Número uno, la salud. O sea, la salud fue, mira, desde la antigua Atenas hay medios, o sea, hay métodos de política pública sanitaria que se tomaban con las pestes, con el agua. Es un hecho elemental, ¿entiendes? O sea, totalmente no hay alternativa. Carlos, muchas gracias por haber venido y seguimos el tema de cerca. Hacemos tanda y estamos, y hablamos de alimentos. ¿Se repartieron los alimentos de Capital Humano? Irina tiene las respuestas. Ya venimos. Muy bien, último bloque de QR, ya viene Babi Checopar para hacer Basta Babi. Agendas que van quedando en el tiempo, que en algún momento era prácticamente, monopolizaba nuestra atención. Y después, medio que ya va dejando lugar a otras cosas. Por ejemplo, el tema de medicamentos. ¿Se repartieron o no se repartieron, Irina, los medicamentos que los tenía alimentos. Capital Humano? Los alimentos, perdón. Sí, otro día hablamos de los medicamentos, igual lo mencionábamos recién. Sí, estamos hablando de... aquellas casi 6 toneladas de alimentos que se encontraron en galpones de Capital Humano, sí. Y que el gobierno admitió que no había repartido. Finalmente hay una causa penal, hay un juez, Sebastián Casanello, no sé si se acuerdan, que intimó al gobierno para que haga un plan justamente que diga cómo iba a distribuir los alimentos. Bueno, el gobierno distribuyó la leche en polvo a través de la fundación de la asociación CONIN, De Abel Albino, porque la leche se estaba por vencer. Sí. Pero el resto de las cosas no las repartió. Es más, tenía plazo hasta el día de hoy para entregarle al juez Casanello un plan donde tenía que decir cómo pensaba distribuir los alimentos restantes, ¿no? Bueno, lo que hizo fue presentar un escrito donde dice: nosotros le propusimos a los ministerios de desarrollo social de cada una de las provincias si quieren ayudarnos a repartir los alimentos. ¿En dónde? En el mismo lugar donde ya dijimos que queríamos que se repartiera la leche en polvo, en las escuelas. O sea, no a las organizaciones sociales, no a los comedores populares, ¿no? Vuelven con el mismo libreto, esta vez diciendo, nosotros hicimos esta consulta con las provincias, les dimos plazo, el gobierno le dice esto al juez Casanello, le dimos plazo hasta el 28 de julio, de junio, perdón, para que nos contesten. O sea, que las provincias Capital le contesten. Humano le dice, y le dimos un plazo a las provincias que hay que ver si las cumplen. Claro, ahora y justamente al juez que le dio plazo a Exacto. Capital Humano para que repartan. Es un intríngulis que además es difícil de resolver para el juez federal, que tiene una causa penal, donde lo que tiene que investigar es si acá hubo delitos o no hubo delitos. Y en todo caso, yo creo que la discusión más grande sobre el reparto de alimentos va a terminar por producirse en otro fuero, que es donde hay otra causa, en el contencioso administrativo. Pero está en un brete, porque esto es lo que le presenta el gobierno a Casanello. ¿Y qué hace Casanello con esto ahora? No, pero además parece un capricho político, un capricho de gestión por parte del gobierno, y en el medio hay gente que realmente necesita eso que está almacenado, arrumbado en almacén. La idea es que si ellos repartieran todo lo que tienen, después tienen que volver a comprar. Y no quieren volver Buen a comprar. Buen punto. ¿No? Me parece que no quieren hacer más política. Pero además tienen las compras tipo. Cuestionadas. Claro. Porque las compras las han hecho a través de organismos internacionales que están siendo también investigadas por la justicia federal en otros juzgados, además del de Casanello. Sí, tienen un problema grande, pero yo coincido con lo que vos decís. Lo que no quieren ellos
es comprar comida para repartir entre los comedores populares. Eso es lo que no quieren. Sí aceptan darle a sectores eclesiásticos, aceptan darle esta política de darle a las escuelas, donde cierto los niños y niñas van a comer, pero no a una familia entera que necesita comer y que por ahí va a un comedor donde ha sido contenida además durante muchos años. Sí, claro. ¿No? Que es parte de su red comunitaria de contención comunitaria. Exactamente. Bueno, veremos qué hace Casalelo con esto, porque el gobierno, por lo pronto, no ha hecho nada más que esta propuesta a las provincias. Gracias, Irina. Hernán, datos del INDEC sobre empleo. Sí. Hablando de gente que necesita, datos de desempleo. Hoy salió la publicación de lo que se llama Mercado de Trabajo. 7,7% el desempleo. ¿Es mucho, poco? Bueno, en realidad hay que mirar dos numeritos. Esto es el primer trimestre de este año, se incrementó. Si lo comparo con el primer trimestre del año pasado, 6,9, pero ahí hay alguna ventajita, porque en realidad el año pasado venía bajando la desocupación, hacia final de año me había dado 5,7. No corresponde comparar trimestres no homogéneos, así que hay que tomar un poquitito con pinzas por estacionalidad, pero te diría que hay un puntito de incremento de desempleo. Sí. Mañana lo profundizamos, 5,1 la caída del PBI, segundo dato negativo eso que salió publicado en el día de hoy. Increíble. Y hay que ver cómo esto va hacia adelante, ¿no? El problema parece no ser el salario de aquí en adelante, sino el empleo, pero mañana, por supuesto, nos detenemos más con este tema. Nos vamos como llegamos, con las voces del día, y quédense en A24 porque llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Nosotros mañana a las 9 de la noche repetimos QR. Chau. Rumbo es el correcto. Uh-huh. Las herramientas se pueden discutir, se pueden modificar. La Argentina tiene que ir hacia un esquema de cuentas con déficit cero, ordenadas, para no tener que emitir ni endeudarse ni aumentar impuestos. Bueno, todo ese camino es un camino que nosotros compartimos. En total apoyo al nuevo cierre de Radio Nacional, que es un medio re importante en toda la zona. En estos lugares, más que nada, lugares de montaña, por cualquier cuestión siempre es fundamental la radio. En el contexto de crisis, la población presta atención a estos casos y se da cuenta, bueno, el Estado ni siquiera me va a poder cuidar a mis hijos. El pueblo madrileño no se siente representado con la entrega de esa medalla y por lo tanto desde Más Madrid acabamos de registrar iniciativas en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid y en el Senado para que esa medalla sea revocada. Es la victoria del Partido Cordobés porque expresa las ideas y el trabajo conjunto que lleva adelante con el gobierno provincial y en este caso el máximo exponente es nuestro gobernador, que es Martín Gardiore. Acompañando a Patricia, es difícil decirle que no a Patricia. El liderazgo de Patricia siempre nos tiene a todos muy marcados. Se sabe que Aloa no se perdió en el campo. Por lo menos esto es lo que investiga la justicia. Sí, si no se perdió en el campo, no lo atacó un puma, no lo picó una víbora, no se lo comió un yacaré, no está perdido. Y todas esas cosas que se contaron en un primer momento, ahora se sabe que son mentiras. ¡Viva la Escuela Austriaca de Economía! ¡Viva! ¡Viva la gran nación argentina! ¡Viva! ¡Viva su presidente Javier Milei! El señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles.